¿cuáles son los fundamentos del Estado? Y entonces digamos que el Estado lo podemos representar o tiene como fundamento cuatro aspectos elementales. Un aspecto o fundamento sociológico, un fundamento deontológico, un fundamento jurídico y un fundamento político. El fundamento sociológico representa, como lo diría Hermann Heller, la realidad del Estado. Es el aspecto natural del Estado. El fundamento sociológico es una sociedad, organizada que se concibe como una sociedad civil, que se forja, se forma en razón a la actividad del hombre y la gente, actividad humana que parte de unos derechos básicos, la libertad y la igualdad. Y se distingue, por supuesto, de las organizaciones del Estado, sociedad civil, que tiene cierta autonomía bajo unas reglas de conducta que el Estado se ha encargado de crear, pero que le permiten actuar con libertad y con igualdad. Esa sociedad organizada es un poder social que en últimas es la característica real o el componente real del Estado. También podemos citar a George Jelinek, que considera como fundamento del Estado la sociedad. La sociedad es el lado objetivo, real del Estado. Ahora bien, el aspecto deontológico del Estado, el fundamento deontológico del Estado. Cuando hablamos del fundamento deontológico del Estado, debemos pensar en los deberes del Estado, en el deber ser del Estado. Cuando pensamos en el deber, inmediatamente nos referimos a la moral. Y la moral se puede objetivizar, o por lo menos se puede buscar una estructura general básica de la moral que se puede resaltar en diferentes contextos. La moral entonces persigue ese dualismo entre el bien y el mal. Citemos a Aristóteles, esta sociedad, esta polis, se vuelve próspera en la medida en que los seres que la conforman alcancen la virtud. En su libro La Ética para qué, Adela Cortina establece que se puede construir el carácter, se puede construir la moral, una moral que siga unos postulados de virtud. Entonces, el Estado como fundamento tiene como tendencia esencial la búsqueda y el desarrollo de la virtud, de lo bueno. Esa discusión clásica que se da en la filosofía política clásica, que nos remite a la discusión de los clásicos Sócrates, Platón y Aristóteles, se busca entonces la virtud como el desarrollo de lo que ellos denominaban el arete, es decir, las cualidades de excelencia del ser humano. Y esas cualidades de excelencia del ser humano tienen que estar ratificadas en el colectivo social que conforma el Estado. Persigue el Estado entonces unos aspectos deontológicos del deber ser, de lo positivo, de lo bueno, para la búsqueda de la sociedad, para la búsqueda de la felicidad en la sociedad. El aspecto jurídico. El aspecto jurídico es evidentemente un instrumento que utiliza el Estado para la creación y organización de sus instituciones. Si nosotros revisamos el papel que juega el Parlamento con la expedición de actos legislativos, de leyes de la República, podemos revisar que muchos de esos actos legislativos, que muchas de esas leyes de la República sirven para la creación de instituciones.
El Estado entonces utiliza para su organización la norma jurídica. Y la norma jurídica no es de exclusividad del Parlamento o del Estado, su producción como tal, sino que también la sociedad civil, a través de los usos, de las costumbres, genera un derecho consuetudinario. Pero en últimas, el Estado se fundamenta en el ámbito jurídico. De ahí que Hans Kelsen defina al Estado como un orden jurídico que se aplica a un determinado territorio y que tiene, por supuesto, una vigencia particular. Fundamento esencial del Estado. Y por último, un fundamento político. Político es que nosotros, como organización social que representa al Estado, persigue unos objetivos, tenemos una visión, tenemos una utopía de nuestra sociedad hacia dónde queremos llegar. Ese es un objetivo político. Y el objetivo político lo podemos encauzar en abstracto cuando se dice que el Estado persigue el bien común. El bien común es un concepto que tendríamos que llenar de contenido, definirlo. ¿Qué entendemos por bien común? El artículo segundo, refiriéndonos al Estado colombiano, nos especifica con claridad qué es el bien común. Y el bien común, en el sentido de que Colombia persigue unos fines esenciales del Estado, contemplados en el artículo segundo de nuestra Constitución Política, estos son servir a la comunidad, promover la prosperidad, generar la efectividad de los derechos, etcétera, etcétera, como para contextualizar un poco el ejercicio del bien común. Ese es un fundamento político del Estado. Y ahí, con esos fundamentos, nos permite ahondar un poco más en la realidad del imaginario colectivo, la realidad del imaginario colectivo, que es el Estado. Entonces, tenemos un fundamento sociológico, que es el hecho real de una sociedad, un fundamento deontológico que apunta hacia el deber ser, hacia la virtud, hacia lo bueno, un fundamento jurídico que termina siendo el instrumento con el cual se estructura el Estado en forma de instituciones, un fundamento político que nos orienta hacia dónde va el Estado, hacia dónde su comunidad en el ejercicio de la toma de decisiones vinculantes y obligatorias para todos dirige su atención, el bien común, que requiere, por supuesto, de un contexto y de un contenido que la Constitución, en el caso colombiano, le ha dado a través de los fines esenciales del Estado. Estos son cuatro fundamentos del Estado que quería compartir con ustedes y, por supuesto, invitarlos a mis estudiantes a profundizar sobre lo que he mencionado. Y el mejor escenario puede ser la biblioteca y, sin duda alguna, en la era de la información, la internet, que está al acceso de todos ustedes. Muchas gracias.